Hola y bienvenido al canal El Secreto del Samadhi. Si tú también, a pesar de tus esfuerzos, no siempre puedes mantener alejados los malos pensamientos y vives sufriendo, entonces escucha esta historia hasta el final. Hoy aprenderás cómo mantener tu mente ocupada. Un día, un hombre cazó un fantasma y fue al mercado a venderlo. Un caballero muy rico que pasaba por allí se detuvo a preguntar intrigado. El cazador de fantasmas le explicó: «Vendo un fantasma por 500 monedas. Tiene una habilidad extraordinaria. No importa lo larga o difícil que sea la tarea que le encomiendes, la completará en un santiamén». El cliente se quedó boquiabierto y replicó: «¿Solo 500 monedas? Si es verdad que hace todas las tareas que le asignas, vale mucho más». «Es cierto lo que dices, pero aunque tiene esta inmensa y útil cualidad, también posee un gran defecto. Si no consigue ningún tipo de empleo que hacer, se volverá contra ti y te matará». El hombre rico no prestó atención a las palabras del vendedor. Estaba convencido de que, con todo el trabajo que pudiera darle para hacer, el fantasma estaría ocupado para siempre. Así que procedió a la compra. Cuando regresó a casa, asignó inmediatamente al fantasma un montón de tareas. Pero este tardó muy poco en completarlas. Temiendo por su vida, el hombre volvió con el cazafantasmas y le confesó: «Estoy contento de haber conseguido al fantasma, pero tengo miedo porque las tareas se están acabando y si no le doy más, me matará. Ya no duermo porque pienso todo el día en qué hacer con él. Y mi salud se ha deteriorado. Por favor, ayúdeme». El cazafantasmas le tranquilizó y le aconsejó que se pusiera en contacto con uno de sus amigos monjes para encontrar una solución. El caballero obedeció y acudió al monje, que inmediatamente le dijo: «La situación es muy sencilla. Debes ordenar al fantasma que lleve un palo de bambú con muchos nudos y lo plante. Su tarea consistirá en subirse y bajarse de este palo día y noche. De esta forma realizará la tarea que le asignes y te salvarás». El hombre, agradecido por el consejo, volvió a casa y siguió las instrucciones. Cuando tenía verdaderas tareas, se las asignaba al fantasma, pero el resto del tiempo le dejaba subir al palo, garantizando así su seguridad. En este cuento, el fantasma representa la mente humana. Mientras esté ocupada realizando acciones, difícilmente podrá ser alcanzada por malos pensamientos que afecten negativamente a la vida. Por eso es importante entretener siempre la mente. Esto puede hacerse, por ejemplo, meditando. Cuanta más meditación practiques, más feliz serás, porque aprenderás a gestionar tu tiempo y a vivir tranquilamente. Escribe en los comentarios cómo consigues no dejar que los pensamientos negativos entren en tu mente, incluso cuando terminas de trabajar o estudiar. Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevas historias que mejorarán tu forma de vivir. Hasta pronto. Buda te bendice.